¡Vayas tan rápido, hombre! ¡Pues, amor, es que estoy muy emocionado! Es que hoy por fin voy a poder comprarme lo que tanto tiempo llevo esperando. Hasta aquí en la juguetería, amor. No te lo vas a creer, madre mía. No me digas que te vas a comprar seguro otra figurita más de esas que te gustan. Pues claro que sí, hay que ampliar la colección. Pero espérate, mora, porque ¿qué? Ya tengo que poner el reto de la... ¡Sí! Todo el mundo tiene que meter un like, tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra juguete si quieren que les regalemos un juguete. ¡Bien! ¡Sí! Pero más si estás seguro, porque esos juguetes cuestan mucho, pero mucho. Mira lo que tengo, mira lo que tengo. El partner. Ojito. Y una aquí sin nada, no te preocupes. Te doy. Toma, dejaste por acá atrás, mira. Ahí está. Gracias. Madre mía, mora, que llevo. No, queda un. Ese. Ya te lo di. Llevo muchísimo tiempo esperando a que llegara y hoy por fin está en la juguetería. Bueno, venga, pasa para adentro. Hola, señorita. Bienvenidos a la juguetería de Estefanía. Dígame, ¿qué quieren? Hola, buenas. Ya llegó el juguete aquel que llevo. ¿Soy yo el que lleva todos los días llamando una vez al día? Uy, re pesado. Uy. Está detrás de la estantería. Vale, vale. Gracias, señorita. Oye, Masi, ¿escuchaste que te dijo repesado la señorita? Ya, no, normal, lo reconozco. ¡Aquí está! ¿Cuál es? El monito de los plátanos. ¿De verdad? ¿De verdad estás gastando todo ese dinero? ¿Dónde está el monito? No, pero Masi. Monito chiquitito. ¿De verdad estás gastando todo ese dinero en ese mono? Es un mono edición especial y es un mono muy mono. Así que tome, señorita, por aquí. Pero... ¡Tome su dinero! ¡Ay, muchas gracias! Así ya me deja de dar por él, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Masi, mira esto! ¡Ay, pues gracias! ¡Mira esto, Masi! ¡Mira! ¡Mira qué bonito se ve este! ¡Pero que... ¡Mira qué bonito se ve este! ¡Este sí que es bonito! ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito, mi monito! Es que lo peor de todo es que... ¡Este unicornio vale $65! ¡Muchas gracias! ¡Qué caro, chaval! Pero el tuyo vale más caro, pero todo lo tuyo vale muchísimo, pero el cuádruple más caro. Dice, sí, me salió $32 el mono. Por cuatro, mentiroso. Pero no se preocupe, señorita, yo voy a ahorrar para comprarme este unicornio porque está muy bonito. Es un regalo perfecto para si le gusta con su amigo, amiga. Ah, pues cómpratelo, mora, cómpratelo. No tengo nada. ¿Le puedo regalar mi celular, señorita, a cambio del unicornio? No. No puedo. Bueno, mora, no pasa nada. Ya ahorrarás y podrás comprarte el unicornio. Venga, sí, vámonos. Adiós, señorita. Hasta luego. Ay, ¿esos muñecos no crees que valen mucho, Masi? No, a ver, a lo mejor el unicornio está relleno de amor. O es que es una criatura mitológica también, ¿sabes? Es como el unicornio. Un mono es un mono, sin más. Pero mira cómo come plátanos. Le voy a dar de comer a mi casa. Sí. Ya entendí por qué escogí me gusta tener su dinero mono. Para poder comprarme lo que quiera, mora. Es que esto es increíble, de verdad. Oye, bueno, Masi, voy para mi casa. Dale, mora. Masi, adiós. Adiós, venga, monito. Chicos, ¿se han dado cuenta que Masi ha escogido un mono y que a él le gusta también los productos? ¡Y si Masi es un mono! Oye, es algo que tengo que preguntarme y te tengo que cuestionarme. Bueno, voy a mi casita y no pasa nada. Voy a tener que trabajar mucho y ahorrar para ese juego que quiero. Bueno, ese muñeco que quiero porque... Pero... ¿Exo? Buenas tardes. Hola, mora, ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Pero qué haces en mi casa saltando en mi trampolín? Pues no sé, es que me aburría y digo, voy a ver a Mora, pero como no estabas, pues me entretuve. Pues estaba un rato con Masi porque me dijo en la mañana, Mora, necesito que me acompañes porque voy a comprarme una figurita súper increíble. Y yo pensé que era una figurita súper increíble. ¿Sabes qué se ha comprado? ¿Qué se ha comprado? Un mono. ¡Un mono! ¿Y sabes cuánto cuesta ese mono? ¿Cuánto cuesta ese mono? $32. Un mono exo. Pero es un mono chiquitito, más chiquito que esta cosa. Está bonito. Pues sí. ¿Me puedo sentar en tu terraza? Es que me mareo con los saltos y me cuentas. Pues no mira, sé. Bonito, esto es así, mira. ¡Wow! ¿Qué hace? ¿Dónde está? Allí enfrente. ¿Qué hace aquí? Pero ¿qué hace ahí en el? Pero se va a matar. Salta, toma, muy bien. Come tu platanito. Pero toma. Es que se va a matar. Pero... ¿Ese es el mono que se ha comprado? Sí, yo creo que... Oye, mira, hoy día me estuve cuestionando si a los monos les gustan los plátanos y a Masi le gustan los plátanos, si Masi es un mono,
Mira, y luego salta por aquí y hace ¡guau! ¡Mira! No, pero no digas eso de mi amigo, hombre. ¿No te has dado cuenta como que Masi últimamente está muy atractivo, eh? Y muy simpático. Pues, ¿no? Sí, o sea, sí, pero no sé si te has dado cuenta, aparte de eso, que está saltando árboles. O sea, claro, pero no es normal. Es una persona tan dedicada que estaba intentando enseñar a su peluche. Eso es muy bonito. Oye, por cierto, hablando de Masi, acabo de tocar el timbre y llegó por aquí. A ver qué quiere. ¿Uy? Vete conmigo, vamos a recibirlo. Voy. Dios mío, ¿qué pasó con este muchacho? ¿Qué pasó, Masi? Hola. Venía. Hola, Masi. ¡Ay, Exo! Uy, Exo, muy tarde. Bonitos pantalones, Exo, me gustan. ¿Verdad? Sí, es que son pantalones para no hacerme daño mientras saltaba la cama elástica. Ah, me llama mi madre, hasta luego. Adiós. Venía a presentar a mi amigo el mono. Oye, Exo. Es muy mono. Exo, un poquito. Se fue, no, miró y se. Bueno. Oye, qué raro. ¿Sabes qué pasó? Llegué a casa después de comprarte tu monito este y estaba saltando en mi jardín. De la no, nada. Perdona, no estaba saltando en tu jardín. Estaba ahí en ese árbol y estaba siguiéndole no, a saltar como un mono. Tú no, Masi, tú no. Exo estaba saltando aquí en mi trampolín. Exo estaba saltando. Sí. Vale. Sí, vale, de vale. La nada me dijo, bueno, te estaba esperando en tu trampolín. Yo dije, pues, ¿desde cuándo me espera alguien? No sé, la verdad, no sé. Bueno, oye, Mora, tengo que hablar contigo. Exo, ¿qué haces? Espérate. ¿Podemos hablar en privado? Nada, sí. Estoy un poquito chismoso hoy día, ¿no? A ver, mames, ¿qué pasó? Cuéntame. A ver, ¿cuál es el sitio más privado que tienes? Mi cuarto. Vamos, pero seguro que ahí no nos ve nadie, ¿no? Pues tengo muchas ventanas en toda mi casa, Masi. No, está bueno, difícil, aquí está bien. Aquí yo creo que no nos va a ver nadie, ¿no? No, aquí vale. No. ¿Te acuerdas antes cuando fuimos a comprar mi monito, que los platanitos? Ajá, oye, sí. Oye, que nos está mirando. Pero... ¡Exo! ¿Qué pasa? Perdón, que venía a limpiar la ventana, perdón. Oye, me acabo de... ¿Cómo subiste? Y se fue. Por aquí, porque puedo saltar así, mira. Ok. Bueno, quédate ahí, Exo, a ver, ya está, ya no va a subir. Adiós. ¡Adiós! Oye, a ver, qué raro, ¿por qué nos estará esperando tanto? ¿Te acuerdas antes cuando fuimos a la tienda de juguetes, no? Sí, me acuerdo. Yo me compré el monito. Sí, me acuerdo, ¿no? Que te costó muy caro y no sé por qué, pero bueno. Y bueno, ¿tú querías algo? Sí, es un unicornio, está muy bonito. Pero no tengo dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué? Pero... Toma, ponlo en el suelo y ábrelo. ¿Qué? Pero, espérate, pero... ¿Qué es esto? Pero, ¿cómo lo abro? Un ¿cómo? Un pequeño regalito, rómpelo. A ver. ¿Qué? ¡Masi! ¿Me regalas esto? ¿Esto es para mí? Sí, claro, para ti. Vi que te hacía un montón de ilusión. Y dije, bueno, fui a mi casa y conseguí un poco más de dinero ahorrado. Y te he comprado el unicornio y te lo he regalado. ¡Masi, ven para aquí! Dame un abrazo, muchas gracias. De nada. Espero que te guste muchísimo. Espérate. Ahora mi monito se puede ser amigo de tu platanito, de tu unicornio. Oye, Masi, y ahora es que tú me lo regalaste, platanito. Te dejo ponerle tú el nombre al unicornio, porque tú me lo regalaste. Moracornio. Okay. ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Qué pasa? Bueno, igual, ya puede venir, que así de noche para la sorpresa. Mira, Exo, mira, ven. ¿Qué pasó? Mira, me regaló Masi esto. Mira el unicornio. Es que cuando estábamos en la tienda lo quería y me lo regaló porque se acordó de lo que quería, Exo. ¡Qué bonito! ¡Buah! Eso es muy bonito, ¿eh? Sí, pero estoy muy feliz, Masi. Chicos. Masi me regaló algo de Minecraft. Ya está.